buenas noches. Reciban un cordial saludo, hermanos de la iglesia. Hoy es un día en el cual estamos festejando en familia acontecimientos, la Navidad, darle gloria a Dios por muchas cosas. Ninguno de nosotros, me imagino, podríamos pensar lo que está sucediendo en este momento. Llegar a vivir una pandemia, lo hemos leído bíblicamente, las pandemias que se presentaron, las cuarentenas que se presentaron en la época bíblica. Y esto nos lleva a reflexionar muchas cosas como familia. Cuando hablamos de la cuarentena, decimos es un momento como para encerrarnos, para meditar, para reflexionar, para cambiar, para hacer muchas cosas. Muchas cosas van a suceder ahí y están sucediendo y seguirán sucediendo. Pero lo único que tenemos que tener claro es que el que ha permitido que pasemos por esta prueba, por esta cuarentena, por esta pandemia de X tiempo, Él no está en cuarentena. Él está con nosotros. Y ese mismo que permite eso, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Eterno, Él nos restaurará, nos sacará de esto. Pero ya depende de nosotros si mejoramos o no mejoramos, o seguimos igual o nos vamos de cabeza al abismo. Pero pienso como familia que teniendo la comunión con Dios, pues la idea es seguir adelante, seguir con una fe emuná, una fe total, plena, totalmente, de saber que tenemos un Dios poderoso y que Él nos va a sacar de todo esto. Muchas familias, incluidas nosotros, hemos pasado por momentos de aflicción, porque siempre va a haber aflicción, la misma palabra lo dice, pero Él estará ahí para sacarnos de ahí. Él ha vencido al mundo y seguiremos adelante teniendo la vida en nuestro corazón. Y las metas las lograremos siempre y cuando lo tengamos a Él. Porque Él puede presentar muchas cosas en nuestra vida, en el trabajo, en las finanzas, en muchas cosas, en muchos aspectos. Pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a tener un final feliz. Entonces, pues, la invitación como familia es para que sigamos unidos, sigamos fortalecidos, que nos fortalezcamos en este momento de pandemia, de cuarentena, y que cuando salgamos de esto salgamos fortalecidos para seguir creciendo como iglesia. Vamos a escuchar una reflexión acerca de lo que es la Navidad. Cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de perdón, hablamos de Navidad. Cuando hablamos de gozo, hablamos de Navidad. Cuando hablamos de cosas bonitas, de bendiciones, hablamos de Navidad. Entonces vamos a escuchar esa reflexión por parte de mi esposa. Gracias. La Navidad es natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue el regalo más grande que el Padre nos pudo haber dado. Un regalo que nos permitió tener esperanza, gozo, alegría. Que trajo alegría y un mensaje de amor a toda la humanidad. Es tiempo de reconciliación. El mejor regalo que podemos dar es volvernos a nuestro prójimo con amor. Dar de todo de nosotros para nuestros próximos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. De tal manera que el mejor regalo que nosotros también podemos dar a todos los que están a nuestro alrededor es el amor. La reconciliación llegue a nuestros corazones y que la paz y la esperanza que el Señor nos quiere dar la recibamos de la mejor manera. La Navidad del 2020 será un tiempo para que estemos en familia, en gozo, en amistad perpetua. Y el 2021 será un tiempo en el que Dios nos permita consolidar todos nuestros proyectos, porque hemos estado de la mano de Él y Él nos ha llevado. Él ha caminado, aún en este tiempo tan difícil, Él ha estado con nosotros y no nos ha dejado. Es tiempo de estar felices, es tiempo de dejar llenar nuestro corazón de gozo y de la plenitud de alegría que Él nos quiere dar. Entonces, disfruten, disfrutemos y gocemos de verdad lo que el Señor nos quiere obsequiar. No sé si tú quieras dar un mensaje. Claro que sí, y pues para finalizar, de verdad nos complace estar aquí, nos complace saber que nos están viendo. Y aprovechamos esta oportunidad para decir a cada uno de ustedes que los amamos con todo nuestro corazón, que aunque fue un año pues difícil y no nos pudimos ver como sé que cada uno de nosotros anhelamos, el Señor nos va a recompensar ese tiempo con muchas bendiciones. Esa bendición de compañía de cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias por ser nuestra familia, gracias por ser parte de nuestras vidas,
Gracias porque sabemos que contamos con cada uno de ustedes. A mis amigos y a mis seres queridos también les mando un abrazo enorme. Les mandamos como familia un abrazo enorme y les deseamos las mejores festividades. Deseamos que este día para ustedes sea el mejor, que el 24, el 31 y siempre lo puedan pasar al lado de las personas que más aman y que nos tengan siempre presente. Así que brindamos y les deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias.